La Newley Review ha sido uno de los más exitosos intentos de juntar pensamiento académico con capacidad de análisis que incida en la realidad. La Newley ha sido quien ha disputado la hegemonía en el pensamiento a ese conjunto, siempre también financiado, que desde el año 68 puso en marcha la derecha norteamericana, trasladándose a la derecha mundial. La Newley Review fue la que vino a darnos herramientas para construir una hegemonía alternativa a la hegemonía neoliberal. La academia, desgraciadamente, ha ido deslizándose bien hacia elementos de mercado, ha ido trabajando una parte importante al servicio del statu quo y otra parte, que ha asumido posiciones críticas, no ha tenido la capacidad de llegar a un amplio número de personas. Yo creo que la New Left siempre ha tenido la capacidad de mantener ese elemento de criterio académico, de exquisitez intelectual, pero también dirigido a un gran público, y eso no es fácil, y por eso se convirtió en un producto esencial. Estamos en un mundo donde, cuando teníamos las respuestas, nos han cambiado las preguntas. Creo que no hacen falta alternativas sin más, y no hace falta tampoco pensar las alternativas, sino que hace falta, como dice Boaventura de Sousa Santos, un pensamiento alternativo de alternativas. Para eso hace falta información veraz, hace falta alumbrar las zonas oscuras y hace falta hacerse las preguntas que no se hace el mainstream. Todos esos elementos los encuentras en una revista como la New Left Review. Yo creo que cualquier persona que quiera preguntarse por qué nos pasa lo que nos pasa puede encontrar en la New Left ese ámbito de análisis que nos dé un poquito de guía en un mundo tan turbio. La conocí en la universidad como una referencia esencial que contaba las cosas de manera diferente a como se contaban en los manuales oficiales, y encontré que ahí había una manera de entender las cosas que era más astuta y que además ayudaba a la emancipación. No era simplemente la enésima repetición de unos argumentos que valían solamente para la resignación y para asumir lo que existía. Desde el año 68, el juez Powell estableció que había que cambiar el sentido común norteamericano y mandó la orden, que después la iba a ejecutar desde el Tribunal Supremo, apoyado por Nixon, de monopolizar medios de comunicación, revistas, traducciones, fundaciones, academias y, por supuesto, Hollywood, sin olvidar las radios y cualquier tipo de producto diario que a día de hoy llega hasta los videojuegos. Desde un punto de vista emancipador, hace falta construir la alternativa, y la alternativa tiene que llegar a un mayor número posible de gente. La fórmula ideal es que sea de libre acceso. Las licencias Creative Commons permiten que cualquiera pueda tener acceso a este conocimiento, pero no son gratis. La derecha o el pensamiento conservador tiene una financiación constante de estos productos. En España vemos que el 100% de los medios escritos producen con pérdidas, pero da igual, porque son financiados por emporios comerciales que tienen capacidad de incidir en el poder político y que por eso mantienen cabeceras con pérdidas. Desde el punto de vista emancipador no se tiene esa capacidad económica, y por tanto hay que apelar a que seamos conscientes de que no vamos a tener información veraz, objetiva, crítica, si no la sostenemos entre todas y todos. Yo creo que sostener un conocimiento crítico es una obligación que está a la misma altura que sostener aquellas cosas que nos hacen la vida más llevadera.